Más noticias antes de irnos. Elementos de la Policía Municipal de Naucalpan que viajaban a bordo de una camioneta fueron captados cuando robaban un cartón de cervezas. En un video de seguridad se observa cuando la unidad da vuelta en una esquina. Un oficial baja de la unidad y se lleva el cartón para seguir su marcha. Elementos de la Policía Capitalina detuvieron a un hombre y a una mujer presuntamente vinculados con abuso sexual y maltrato infantil. Además, rescataron a dos niñas. El sujeto, identificado como Jesús, de 71 años, fue arrestado en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, mientras que la mujer, identificada como Jimena, de 21 años, madre de las víctimas, fue aprehendida en la Alcaldía Iztapalapa. En el marco del bicentenario del Heroico Colegio Militar, que se celebra en octubre próximo, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2019-2023, compuesta por 776 oficiales, 551 de ellos pertenecen a las diversas armas y servicios del Ejército Mexicano con licenciatura en Administración Militar. Los otros 225 son del Servicio de Policía Militar, licenciados en Seguridad Pública. Refrendamos nuestro firme compromiso de seguir impulsando la excelencia académica para que este plantel continúe siendo una de las mejores opciones para los jóvenes mexicanos que decidan formar una carrera profesional en las Fuerzas Armadas. La Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, localizó a Ángela N., una niña de un año de edad que el martes pasado fue sustraída de su hogar luego de que sus padres fueron ejecutados por sicarios. La menor fue hallada en calles de la colonia Santa María. En un video difundido se observa a una pareja que camina por la calle Primitivo Uro con la niña en brazos y se ve como el hombre la toma para dejarla sobre la banqueta para luego huir corriendo. Fumio Kishida, primer ministro japonés, comió pescado de Fukushima para promocionar los productos de esa región luego de que China restringió la importación de mariscos tras el vertido de agua residual de la averiada planta nuclear. Kishida, junto con tres de sus ministros, degustan pescado al que califican de delicioso.